Hija, ¿qué pasó? Podemos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué te está pasando? ¿Me puedes explicar qué? Tanto que salís, no me decís nada, con quién vas. No sé, estás como extraña. Vos no sos así. ¿Sobre eso quieres que le explique? Sí, porque no sos así y... Para empezar, me está saliendo hasta en la noche. Pero no pasa nada, no hay nada que explicarle. Decime la verdad, sabes que soy tu mamá y podés confiar en mí. Voy a ser sincera con usted, entonces. Lo que pasa es que estoy saliendo con alguien. Tengo novio. ¿Qué? ¿Tenés novio? ¿Y cuándo me lo pensabas decir? Pero no es necesario que le cuente todo, mamá. Claro que sí, siempre nos hemos contado todo. ¿Y con quién está saliendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo tienen de andar? No sé, tantas cosas. Eso poco a poco se va dando cuenta. Ahorita no es necesario que sepa todo de mí. ¿Pero y qué? ¿Cuánto tiempo tienen de andar? O sea, ¿tienen de andar? Hace unos meses empezamos a tener algo más formal. Mira, tenés que fijarte bien con quién vas a andar, alguien que de verdad te quiera, que te respete y... No se preocupe que eso, él ya lo hace y voy a regresar más tarde, tengo que salir. Pero hija, pero si estamos platicando. Pero, ¿qué te pasa? Te veo toda estresada, no sé, como en otro mundo. No sabes con lo que me salió esta hora. ¿Qué pasó? ¿No ves que dice que anda con alguien? Y fíjate, tiene días de salir de noche, de día, prácticamente no pasa aquí en la casa. Y hoy en la mañana, tempranito salió. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y todo, y me cuenta que anda saliendo con alguien. Y no me había dicho nada y yo no sé qué hacer. Pero es que eso es normal en un joven. Acordate vos y yo cuando estábamos solteras, pues nosotros no queríamos pasar en la casa solo viendo bichos, pues, y lo mismo pasa con ella, y si vos le decís cosas, pues es mentira, ella no te va a hacer caso por lo mismo. Pero es que, o sea, vos sabes mi historia y yo no quiero que se repita lo mismo y... Pero es que no tiene por qué repetirse, o sea, el hecho que vos... cometiste un error, no quiere decir que ella va a pasar por lo mismo. Déjala que ella ahorita pues tiene derecho a andar con un muchacho y si él no es el indicado, pues ya va a venir otro. Pero no, siento que te estás estresando de por puro gusto. Solo aconsejala, habla con ella. Sí, yo hablo con ella y todo, pero es que hoy anda como muy rebelde. Le pregunté cuántos años tiene el muchacho, todo le he preguntado y nada, no me dice nada. Es que es normal, pero, o sea, tampoco la regañé así. Bueno, sí, tal vez tenga razón, yo soy la que soy ya traumada con tanta cosa, sí. ¿Me podés explicar qué significa esto? Ya venís vos con tus escándalos. ¿Me puedo explicar que esto así de...? Mira, me pude esperar cualquier cosa de vos, pero de vos. Mira, lo que pasa es que vos no sos buena mujer para él. Y yo le doy lo que vos no le das, o alguna vez le has dado amor de verdad a él. ¿Y vos qué sabés, niña? Si yo, desde que estoy con él, me he dedicado solo a él. Pues no lo parece. No puedo creer que la hija de mi mejor amiga. Sos un sinvergüenza y vos una cínica. ¿Pero por qué si yo lo quiero a él? Y yo todavía defendiéndote ahora con tu mamá. Y no puedo creer que este sea tu novio del que estás enamorada. Es que, en serio, en nuestra propia casa. Pero si no estábamos más que platicando. Ay, sí, platicando. Y después... Si yo no hubiera venido, no sé qué hubiera pasado. Y mira, vos, niña, deberías de hablar con tu mamá y preguntarle cuál es su pasado.
a mi mamá no le está metiendo en esto porque es algo entre él y yo, nada más. Pues no es solo entre él y yo, porque él no está soltero. Y vos sos un sinvergüenza. No puedo creer que me hayas hecho esto. Mamá, ¿qué pasa? Quiero que me explique por qué la Mirna quiere que le pregunte de su pasado. No entiendo a lo que ella se refiere, entonces quiero que me dé una explicación. ¿Qué? ¿Pero cómo ella te viene a decir eso? No tiene ningún derecho. Es cierto que sabe toda mi vida, pero ¿cómo te viene a hablar de esto? Yo no sé por qué lo hace, pero explíqueme. Ay, hija, bueno, ya está grande y ya creo que sí, ya es tiempo que sepas la verdad sobre mi pasado. ¿Cuál verdad? Mira, vos siempre me has preguntado sobre tu papá. Y ya es tiempo que te diga todo. Yo, en mi pasado cometí muchos errores y por eso mismo yo soy así con vos, porque no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Pero yo me metí con un hombre casado y no me di las consecuencias y pues quedé embarazada. Y cuando yo le dije que iba a tener un hijo de él, me dejó porque él tenía a su esposa y así fue como yo me hice cargo de vos. Porque él no se hizo cargo. De verdad, perdóname, yo no hubiera querido que te enteraras así de esto, pero... Yo tengo que contarle algo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Sentemos. La verdad es que estoy bien arrepentida porque sé que lo que hice no estuvo nada bien. Y lamento mucho los problemas que te ocasioné. Y créeme que yo a tu esposo no me le vuelvo a acercar porque no quiero que la amistad de ustedes dos se termine por mi culpa. Pues no sabes cuánto me alegra saber que por fin te diste cuenta del grave error que estabas cometiendo. Y con respecto a lo de mi esposo, pues yo ya no estoy con él tampoco, así que no te preocupes que, como dicen, de los errores se aprende. Y yo sé que él no era una blanca paloma y con vos o con otra, él siempre me iba a estar viendo la cara y así que era mejor, pues, los hombres, vos sabés que así son también. Sí. Pero lo bueno es que ya mi hija entendió. Sí, y no tenía que al principio yo me enojé bastante y pues es normal. Yo me sentía traicionada por ser la hija de mi mejor amiga, pero también entendí que por algo pasan las cosas y pues eso me ayudó a poder liberarme de ese hombre. Y ahora estoy mejor sola y... Lamento que haya sido de esta forma, pero perdóname. Yo ya te perdoné y no siento nada, o sea, ningún tipo de rencor ni nada de eso. Y ojalá y eso te sirva para que, pues, no sigas cometiendo errores. Uh-huh. Y ya que están aquí, ¿por qué no mejor hacemos algo? Ya que yo estoy sola y no sé, podemos inventar. Sí, por mí está bien. Igual por sí, mí. ¿Verdad? Nos quedamos juntas. Sí. Uh-huh.